¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el espacio institucional del Senado de la República que todas las semanas llega a ustedes para contarles lo más importante de la agenda legislativa. Soy Heberto Amor Beltrán. En los próximos 30 minutos les estaremos desarrollando nuestra agenda. Bienvenidos y gracias a quienes nos siguen por el canal Congreso y a través de las redes sociales. La primera semana de trabajo del nuevo Congreso estuvo llena de muchas situaciones. La primera presentación de proyectos muy importantes, pero ante todo la elección de las comisiones legales constitucionales. Aquí está Ramón Soto con la nota. El presidente del Senado, Ernesto Macías, instaló formal y legalmente a los miembros de las comisiones y se eligieron sus mesas directivas. Voces del Senado habló con algunos de los nuevos directivos. Quedan totalmente instaladas las comisiones para que elijan sus directivas y procedemos a trabajar. Toda la gratitud a las bancadas, hace parte no solo de los acuerdos de la coalición, sino todos los sectores acá que integran la Comisión Séptima han tenido a bien postularme y elegirme como presidente de la Comisión Séptima. Eso, lo primero, la gratitud con ellos y una inmensa responsabilidad, obviamente, en esta legislatura 2018-2019, temas fundamentales, el tema pensional, el tema de la mujer, de la infancia, del adulto mayor, todos estos temas que son cruciales y fundamentales, y mirar cómo abordamos ya desde la próxima semana las reformas que necesita nuestro país. Es un compromiso muy grande. Estoy regresando aquí a la Comisión Quinta y por unanimidad inclusive los miembros de la FARC me postulan como presidente de la Comisión, es una confianza. Yo creo que es un nombre, es un trabajo que hemos realizado durante más de 12 años aquí en el Congreso. Como lo dijeron mis demás compañeros, soy uno de los autores de las principales leyes minero-energéticas del país y bueno, es un reto y muy agradecido que regresando a la comisión inmediatamente me postulen como presidente de la Comisión Quinta. Los congresistas además nos adelantaron algunos de los aspectos que se trabajarán desde las comisiones. Inicialmente estamos hoy a la espera del plan de desarrollo que es tan fundamental, que es, digamos, es el eje fundamental del nuevo presidente y ya se presentó el presupuesto, ya estamos mirando realmente cómo va a ser el proceso de las ponencias, de escoger los coordinadores ponentes. Vamos a revisar todo eso después del 7 de agosto y creemos que con esta nueva composición de esta comisión saquemos adelante esos proyectos. Para eso vamos a trabajar desde esta comisión en todos los asuntos que tienen que ver con infraestructura, con transporte, con comunicaciones, con educación y todo lo concerniente al desarrollo de las comunidades. Finalmente, quedó aplazada para la próxima sesión la elección de la Comisión Segunda Constitucional. Las comisiones terceras y cuartas del Senado de la República van a tener mucho trabajo, sobre todo porque fue presentado el proyecto de presupuesto general de la Nación. 258.9 billones de pesos es el monto. Cristian Granados nos cuenta. El presupuesto de 2019 asciende a 259 billones de pesos. Estos corresponden a gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, comercialización y producción. Es de notar que el pago de la deuda será de 35,4 billones de pesos. Pues así las cosas, el presupuesto propuesto cuando se incluye el servicio de la deuda crece indudablemente a un 10,9% respecto al vigente para 2018 y en tan solo un 3,7% cuando no se incluye. Para el senador Antonio José Lozada es importante saber distribuir los recursos y en algunos casos hacer ajustes si a bien se requiere, para beneficio de todos los colombianos. Nosotros consideramos que la paz es también la posibilidad de que se destinen mayores recursos a la inversión social, a la educación, a la salud, a la construcción de infraestructura social como carreteras, escuelas, hospitales, en ciencia y tecnología, en investigación. Consideramos que hay que hacer un reajuste enorme
no va a ser posible el desarrollo económico del país si no invertimos en investigación, en ciencia, en tecnología, en educación, de manera que indiscutiblemente vamos a estar participando en ese debate, pero sobre todo aportando ideas para que lo fundamental del presupuesto se vaya no en gastos de guerra, no en pago de la deuda, sino que se destine fundamentalmente a la deuda social que existe con la inmensa mayoría de los colombianos. Son muchas las expectativas que tiene el país sobre el nuevo gobierno, pero también sobre el Congreso de la República, el que está recién instalado. ¿Cuáles son esas expectativas? Olga Caña se fue a la calle, le preguntó a la gente y aquí están lo que opinan los colombianos de lo que debe ser el nuevo Congreso. Colombia inició un nuevo periodo legislativo crucial para la construcción de la paz con los congresistas elegidos en los comicios el pasado 11 de marzo y que liderarán durante los años 2018-2022. Pero ¿cuáles son las expectativas que los colombianos tienen ante este nuevo Congreso? Las expectativas son muchas. Esperamos pues que todos los congresistas y parlamentarios que tomaron posesión este 20 de julio contribuyan de verdad con la ciudadanía para proyectos e inversión social, que es lo que requiere nuestro país. Se pueden hacer cosas muy buenas, como empezar a destacarse con el control del cambio climático. Yo espero que el nuevo Congreso tenga un poquito más de afecto por el pueblo, ¿sí? Porque estamos como muy abandonaditos del gobierno. Que se finiquite la paz, necesitamos la paz ya. Pero Olga también estuvo averiguando con la gente cuáles son las expectativas acerca del nuevo gobierno de Iván Duque, el presidente que se posesiona este martes 7 de agosto. Aquí está lo que dice la gente. A escasos días de la posesión de Iván Duque como nuevo presidente de Colombia 2018-2022, el pueblo está a la expectativa por saber cuáles serán las pautas del mandatario, que desde ya ponen a pensar a las fuerzas políticas en las mejoras que deben afrontar. Le preguntamos a los capitalinos cuáles son sus expectativas ante este nuevo mandato. De prepararnos para defender nuestros derechos, porque sabemos que es un gobierno que va a venir a arremeter contra el pueblo y contra los beneficios que hoy tenemos en salud, en educación y contra lo poco que queda de las empresas estatales. Bueno, a mí lo que me gustaría es que el nuevo presidente fomentara en Colombia fuera mucho más empleo. Que esté muy pendiente del campesinado. Como él, yo creo que en su campaña decía que iba a apoyar mucho a los campesinos. Entonces esperamos eso, porque de ellos depende mucho las ciudades, de la alimentación, de todo lo que ellos nos producen. Que muchos de los sectores vulnerables, marginados de nuestro país, pues puedan recibir sus atenciones básicas, como son la salud, la educación. 50 millones de colombianos centran sus esperanzas en este nuevo gobierno que inicia el próximo 7 de agosto con múltiples temas de política pública en su agenda. Los sectores sociales, la oposición y todos los colombianos en general tienen muchas expectativas sobre el nuevo presidente Iván Duque. ¿Qué ambiente le espera en el ámbito social y lo que tiene que ver con la organización de protestas? Cristian Granados nos cuenta. La línea delgada de un país es la democracia, los del sí y los del no, las marchas de la oposición, ¿por qué se dan?, ¿cuál es su fundamento?, ¿cuál es su objetivo principal?, ¿y qué le quieren mostrar a los colombianos? ¿Qué opinan los senadores de la República? Aquí están sus reacciones. Para los congresistas de distintas bancadas que hacen parte de la oposición, será fundamental recalcarle al gobierno electo la responsabilidad en temas que son prioridad para el bienestar social, así como algunos en los cuales no han estado de acuerdo en la agenda legislativa. Al respecto, reaccionaron algunos senadores. Tenemos visiones del mundo que son distintas, mire usted. Por ejemplo, a ellos les gustan las EPS, a nosotros no. A ellos les gusta la privatización de la educación, a nosotros no. A ellos les gustan los TLCs que destruyen el agro y la industria, a nosotros no. A ellos les gustan unas relaciones internacionales de sumisión, de por ejemplo acuerdos con la OTAN, a nosotros eso no nos gusta, por supuesto. Y así podríamos ir mirando cosa por cosa. Estén seguros que en el tema tributario nos vamos a estrellar. Ya Duque dijo que les va a bajar los impuestos a los superricos del mundo, a las transnacionales, y se los va a subir al pueblo raso y a las clases medias. No obstante, ante la fuerte polarización que existe en el país,
distintos sectores se pronunciarán en descontento de manera masiva. Una de ellas será sin duda la realización de marchas opositoras, las cuales se llevarán a cabo a nivel nacional en virtud a la libertad de expresión. Que no le tengamos miedo a la libertad de expresión, no le tengamos miedo a decir lo que pensamos, lo que le ha hecho daño a nuestro país, lo que está pasando hoy en San Onofre, hoy en Sucre, es que a las 7 de la noche hay un toque de queda impuesto por los paramilitares. No le tengamos miedo a la gente que por cualquier causa, animalista, taxista, Uber, afro, mujeres, madre soltera, no le tengamos miedo a que hagan una expresión simbólica y popular y en la calle. Tengámosle miedo a impedirlo, tengámosle miedo a la represión, eso sí sería nefasto para Colombia. Bienvenida a la expresión ciudadana. Por su parte, el senador Alexander López ratificó la convocatoria que hace la oposición a la jornada de protesta pacífica. Señaló algunos aspectos los cuales conjugan con su inconformidad en ciertos puntos de la agenda legislativa. Nosotros, como oposición política en este país, al gobierno del presidente Duque, hemos decidido convocar a todo el pueblo colombiano a una jornada de protesta pacífica el próximo 7 de agosto. Ya nos ha anunciado el presidente electo que viene con una reforma pensional, con una reforma laboral, con una reforma tributaria y se vienen también con un modelo económico que va en contravía de los derechos del pueblo colombiano. La clase media va a ser afectada, los trabajadores, los pensionados. Entonces, esa es una convocatoria para anunciarle de una vez al gobierno que no solamente vamos a hacer la oposición aquí en el Congreso, sino que también vamos a hacer la oposición en las calles. Nuestro pueblo sufre demasiado y requerimos decisiones que en lugar de afectar más la población, traigan beneficios directos y de ahí la necesidad de hacer estas movilizaciones y estas protestas pacíficas en toda Colombia. Es el momento para ver unos mensajes institucionales. Ya regresamos a Voces del Senado, el espacio que defiende la institucionalidad del Congreso de la República. Con la restitución de tierras, el Gobierno Nacional transforma a víctimas del conflicto en microempresarios. Este proyecto productivo es el tomate de mesa bajo invernadero. Este cultivo tiene una hectárea y está con 8.000 plántulas de tomate. Ya ha mejorado la calidad de vida, ya tenemos una nueva esperanza. Así que somos varios los que nos vamos económicamente, nos estamos beneficiando, no solo mi persona. Es mi hogar, las demás comunidades. Ya no vamos a ser víctimas, sino unos empresarios con nuestros proyectos que la unidad nos ha venido apoyando. Todos por un nuevo país. Tenemos un proyecto productivo familiar. Se siente con esa alegría de estar trabajando lo que es de uno, que eso es propiamente mío y de mi señora, de mi familia. También he visto de que la unidad le ha dado a la mujer también su lugar. No es únicamente de que nosotros como hombres somos los que vamos a estar al frente, no, ellas también tienen el derecho al darle otra vez esa oportunidad de regresar nuevamente y retornar al campo. Hay paz, ¿por qué? Porque es que el campesino no sabe hacer otra cosa sino que trabajar la tierra. El Gobierno Nacional prioriza a la mujer rural para restituirle sus tierras. Todos por un nuevo país. Un papel muy importante juega la Oficina de Protocolo del Senado de la República. Por ejemplo, el 20 de julio con la instalación del nuevo Congreso y ahora este próximo martes 7 de agosto la posesión del presidente de la República. Al frente de ese equipo de protocolo está Emma Elisa Higuera. Carlos Villota, hablo con ella, aquí está la nota. Así es, Eberto, en este edificio emblemático del Capitolio Nacional, donde funciona el Congreso de la República, tomará posesión en las escalinatas el presidente entrante Iván Duque, esto será el 7 de agosto. Quien le va a imponer la banda presidencial es el presidente del Congreso, Ernesto Macías. La Oficina de Protocolo de la Corporación del Senado de la República jugará un papel fundamental. Están trabajando al detalle de lo que es este trabajo y esta posesión. Estamos con la jefe de protocolo de la entidad. ¿Cuál es en esencia el papel de ustedes? Bueno, la Oficina de Protocolo coordina con tanto la Cancillería como Presidencia de la República cada uno de los detalles minuciosamente para que esta ceremonia, que es tan importante para el país, salga de manera perfecta. ¿Cómo es esa comunicación con la Casa Militar y con las delegaciones y toda la comitiva presidencial? Bueno, es una comunicación muy fluida porque tenemos que
conectar, digamos, tres instituciones en un solo objetivo. Entonces, lo importante, digamos, es que podamos cada uno conocer el paso a paso, el minuto a minuto, para que no se vaya a presentar ningún inconveniente en la ceremonia de posesión. Usted es una persona de mucha experiencia aquí en el Congreso, la gente la quiere, además es de origen caucano, payanesa, y hay que decirle a los televidentes que el departamento del Cauca ha tenido más de una decena de presidentes en Colombia. ¿Cuántas posesiones similares ha vivido? Bueno, ya varias porque estoy pues desde 1994, entonces he tenido varias posesiones que han estado pues a cargo tanto de la Oficina de Protocolo del Congreso como Cancillería y Presidencia de la República. ¿Cómo se preparan ustedes ya a horas previas de la posesión? Es decir, ¿cómo es el trabajo del día a día? Bueno, en este momento estamos recibiendo las invitaciones para los congresistas, estamos viendo que los salones cumplan con los requisitos que se han pedido, estamos viendo el detalle de cómo, por dónde tienen que entrar los jefes de Estado, por dónde va a bajar el señor presidente electo Iván Duque, por dónde tienen que entrar los honorables congresistas, por dónde van a ingresar los diferentes invitados. Entonces son detalles a detalles que cualquier minucia puede llegar a empañar esta ceremonia. Y tienen que estar muy coordinados con, digamos, la transmisión en televisión y lo que va a ver Colombia y el mundo alrededor de esta posesión presidencial el 7 de agosto. Claro, claro que sí. Es que esta es una ceremonia que todos tenemos que ver. Todos somos responsables del resultado de la ceremonia. Como ustedes pueden ver, televidentes de Voces del Senado, aquí se resume lo que sucedió el pasado 17 de junio y que fue la elección ya del presidente electo, ahora toma posesión, empieza una nueva era y personas como ella y con su equipo y con la oficina de protocolo de esta corporación y de la mesa directiva, pues se va a hacer tránsito a esta democracia que viene y que se oxigena. Sí, claro que sí. Yo creo que todos los colombianos guardamos una esperanza de que cada día sea mejor y esperamos que si al señor presidente Duque le va bien, a Colombia le va bien. Muchos éxitos y además usted es una afortunada porque es una ciudadana, primero que ama lo que quiere, que es el protocolo, las relaciones internacionales, y segundo, está ayudando a construir democracia e institucionalidad. Ay, muchísimas gracias. Todos, yo creo que todos tenemos que aportar un grano de arena para hacer la Colombia que queremos hoy. Es lo que sucede tras bambalinas en esta posesión del presidente electo Iván Duque este 7 de agosto, cuando los canales institucionales estarán en el minuto a minuto de lo que sucede aquí en el Capitolio Nacional. Soy Carlos Villota Santa Cruz en Voces del Senado. Nuevos senadores han llegado al Congreso de la República. Del departamento de Nariño, Werner Zambrano es del partido de la U. Con él está Carlos Villota. Así es, Eberto, se ha cumplido la primera capacitación a los congresistas electos en el Centro de Convenciones de Bogotá. Estamos con un senador entrante, Werner Zambrano, del departamento de Nariño. Senador, bienvenido a Voces del Senado. ¿Cuál es la intención que usted tiene al llegar al Senado, la hoja de ruta? Bueno, yo creo que trabajar de mano del gobierno ha hecho unos compromisos al pueblo colombiano y nosotros estar muy vigilantes del cumplimiento para que le vaya bien a él y de hecho le vaya bien a todos los colombianos, y uno también muy atento de las dificultades y de los problemas del departamento de uno, en este caso del departamento de Nariño. En el caso del departamento de Nariño está en la mira de la opinión pública nacional e internacional por los sucesos de Tumaco y lo que está pasando en la frontera. ¿Temas específicos que usted va a abordar? No, claro, el departamento tiene muchos problemas. Tema del narcotráfico, para nadie es desconocido, de bandas criminales, pero también muchísimas potencialidades, y hay que exigirle al gobierno es que aprovechemos esas potencialidades que tiene, mayor inversión, bajar y reducir los índices de pobreza, y en la medida en que el gobierno mire al departamento de Nariño, también vamos a lograr salir adelante. Finalmente, la gente que nos ve a lo largo y ancho del país en el exterior, ¿usted va a pertenecer a qué comisión o cómo va el tema de compromisar? Sí, nosotros estamos atentos a esos acuerdos que están realizando los compromisarios. Pertenecemos al partido de la U y de eso va a depender nosotros en estos días, en estos dos días que quedan antes del 20 de julio,
para tomar la decisión a qué comisión vamos a ir. Ya hemos hecho unos ejercicios y esperamos que todos quedemos bien ubicados y donde estemos vamos a hacer el mejor trabajo que podamos para bien de los colombianos. Esa va a ser, no importa en la comisión que uno esté, lo importante es el papel que uno juegue en cada una de las comisiones y en plenarias del Senado. Senador, muchas gracias. A usted muy amable. Senador Werner Zambrano, entrante, pasa de la Cámara al Senado. Soy Carlos Villota Santa Cruz, en Voces del Senado. Tres proyectos muy importantes presentaron los senadores Ana María Castañeda y Richard Aguilar. Uno de ellos, elevar a Barranca Bermeja a Distrito Especial. Otro, la protección del medio ambiente. Y uno muy importante, proteger el empleo del cónyuge cuando hay otro que está desempleado. ¿Cómo es la historia, Marianela Jiménez? Un grupo de congresistas que integran la bancada del partido Cambio Radical impulsan tres iniciativas legislativas para aumentar la competitividad, proteger a la familia y el medio ambiente. Ana María Castañeda inicia su gestión como senadora de la República radicando el proyecto de ley por medio del cual se adiciona un artículo al Código Sustantivo del Trabajo. Se establece el fuero de cónyuge, compañero o compañera permanente en condición de desempleado. Esto con el objetivo de fortalecer las prerrogativas constitucionales para la protección de los niños, especialmente el derecho fundamental al mínimo vital. Esta iniciativa pretende establecer que al menos uno de los padres de familia asegure las condiciones de vida de los menores de edad en un núcleo familiar. Este proyecto va directamente ligado a proteger a nuestros menores de edad. ¿En qué consiste? En no permitir que se despida sin justa causa aquel trabajador, trabajadora que tenga a su compañero, compañera o cónyuge en condición de desempleo y tenga un menor de edad en su núcleo familiar. Vamos con este proyecto a proteger a nuestros niños, al núcleo familiar y a trabajar por los derechos de ellos y de la familia. Por otra parte, el senador Richard Aguilar, junto con algunos representantes a la Cámara Santandereanos, presentaron el proyecto por medio del cual se decreta el municipio de Barranca Bermeja del departamento de Santander como distrito portuario, biodiverso, industrial y turístico. Esta ley dará herramientas al municipio para fortalecer su infraestructura logística y aumentar la competitividad del país. Barranca Bermeja hoy en día es un epicentro industrial. Hay proyectos que están en mora de realizarse como la navegabilidad del río Magdalena, la modernización de la refinería que esperamos que el gobierno del presidente Duque nos ayude con esa modernización. Y estamos en este momento terminando el puerto multimodal más importante del país. Por último, los senadores radicaron el proyecto por medio del cual se regula la compensación de los daños ambientales en el sector minero energético. Esta iniciativa busca regular la problemática de la minería, la responsabilidad y el financiamiento para remediar las áreas afectadas. Hay muchas minas huérfanas, abandonadas, en donde se está generando aún daño ambiental. No hay un registro de esos pasivos ambientales ni un sistema de información y la idea es caracterizar, ubicarlos y saber cómo se debe hacer la indemnización, que el 80% de esa indemnización vaya al Fondo Nacional de Ambiente y que existan los responsables. Que no se sigan presentando derramamientos de crudo. El departamento de Sucre ha estado muy afectado en estos últimos años. Entonces, toda Colombia, por supuesto, vamos a trabajar para que esto pueda disminuirse y acabarse. Ante estas tres iniciativas, los senadores pretenden crear un frente parlamentario sólido para mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Los invito a ver otros mensajes institucionales. Ya regresamos. Alrededor del mundo existen más de 230.000 organizaciones solidarias entre cooperativas, mutuales y fondos de empleados que agrupan a cerca de 1.000 millones de personas que se benefician de un modelo económico incluyente, democrático y justo. Se estima que el sector solidario en Colombia cuenta con más de 25.000 organizaciones entre entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados, asociaciones mutuales y organizaciones auxiliares del cooperativismo. Tú también puedes pertenecer a la economía solidaria. Tenemos un proyecto empresarial y lo queremos desarrollar a través de la economía solidaria.
una empresa que pertenezca a todos sus asociados y genere beneficios económicos y sociales por igual, donde todos puedan participar de las decisiones de la empresa y contribuir con sus ideas y talentos, donde puedas unirte o retirarte de la organización de manera voluntaria, una empresa responsable con su entorno y con la naturaleza. En Organizaciones Solidarias podemos orientarte. Haz parte de la economía solidaria. No se pudo consolidar durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos el proyecto de la APP del Río Magdalena. Este, que es un proyecto de vital importancia para el país, deberá ser ahora adelantado por el gobierno del presidente Iván Duque. ¿Qué opinan los senadores de distintas regiones? Ramón Soto. En manos del nuevo gobierno quedó la implementación y desarrollo de la APP que da paso al dragado del Río Magdalena, la principal arteria fluvial del país y medio de transporte de miles de toneladas de productos de exportación e importación desde y hacia los puertos del Caribe. Bueno, estamos muy ilusionados con los anuncios del gobierno entrante con respecto a la revisión del tema de la APP. También yo quiero hacerle énfasis a la ciudadanía en nombre del gobierno, como senador de su bancada, que esto hay que afrontarlo con mucha responsabilidad. El gobierno está estudiando temas, está revisando los modelos financieros que requiere esa APP, pero tiene todo el compromiso con favorecer la navegabilidad del río Magdalena y nosotros estamos comprometidos en llevar esto a cabo. Ejemplo, en Barranca Bermeja, la empresa Impala invirtió $500 millones para construir el puerto multimodal más moderno de Colombia, ¿no? Si no se llegase a realizar ese proyecto de la navegabilidad del río Magdalena, esa inversión quedaría en vano. Actualmente, para que ustedes sepan en cifras, se está sacando de ese puerto aproximadamente 2.000 toneladas, pero las proyecciones son de 1.500 toneladas de carga seca y 3 millones de carga líquida. Por lo tanto, va a ser imperativo y como senador vamos a promocionar ese proyecto. Puertos como La Dorada en Caldas, Onda en el departamento del Tolima, Barranca Bermeja, Santander, Gamarra en el Cesar, todo el departamento del Magdalena y sur de Bolívar mueven gran parte de su economía por el río Magdalena. Este gobierno que va saliendo ya dejó garantizado esta APP, que es muy importante, que pone en marcha el puerto de Gamarra Cesar, donde va a traer un desarrollo importante a toda la región, a todo ese sector, el sur de Bolívar, sur del Cesar, pero que va a permitir la movilidad y va a abaratar costos en el manejo de las cargas. Esto va a permitir un gran desarrollo. Estamos muy optimistas, sabemos que se va a retomar la ruta del Sol 3, la ruta del Sol 2 y todo esto va a permitir que avance todo este sector que es nuestra región. Hay que decirlo, el actual gobierno le ha incumplido a la costa caribe colombiana. Era un compromiso de este gobierno, no lo materializó y ya le queda la responsabilidad al presidente electo de los colombianos, Iván Duque. Él obviamente analizará el tema, lo sabrá sortear y le rindirá obviamente el informe que corresponde al Caribe colombiano y a la nación colombiana, porque es que el tema de la navegabilidad del río no solo es importante para el Caribe colombiano, lo es importante para la nación entera. Quienes ejercemos la profesión de periodistas nos sentimos muy orgullosos. Esta es la única profesión en Colombia que tiene dos fechas de celebración, 9 de febrero y hoy 4 de agosto, por ley de la República, se institucionalizó ese día especial. Marianela Jiménez. Comúnmente, el 9 de febrero es conocido como el Día del Periodista. Sin embargo, según la Ley 918 de 2004, el 4 de agosto se consagra como el Día del Comunicador Social y Periodista, conmemorando la publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre, traducida por Antonio Nariño en 1794. Esta ley fue sancionada por el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Pero qué opinan los comunicadores sociales y periodistas de que existan estas dos fechas de celebración durante el año? Y me parece que está bien, más que suficiente, dos días para celebrar esta profesión de informar a los colombianos.
Pues yo creo que la de febrero es como que la más tradicional. Pues digamos, en los lugares donde he trabajado, pues es como que donde le hacen celebración a uno, es donde más uno tiene conciencia de que ese es el día, y el otro pues entiendo que es por una ley que se aprobó en este Congreso, pero no tiene uno como la afinidad con esa fecha. Pues realmente la del 9 de febrero, porque es la más tradicional, porque es la fecha en que Manuel del Socorro Rodríguez lanza unos primeros edictos aquí en la historia de Colombia, y es cuando realmente se puede decir que nace el periodismo en Colombia. La de agosto le hicieron en homenaje a Antonio Nariño por el periódico que él tenía, pero realmente esa surge más por ley, más por un capricho, digámoslo de alguna manera. Entonces, nosotros los periodistas, los reporteros, no nos identificamos tanto con esa fecha, sino con la del 9 de febrero. La de febrero, porque digamos, es cuando realmente nosotros sentimos que comenzó a marcarse un hito en la historia del periodismo, si bien antes pues ya habían ciertas manifestaciones y ciertos ejercicios del oficio ya después pues como profesión. Lo cierto es que, aunque hay dos fechas de celebración, el 4 de agosto son las 24 horas que ha designado la nación para homenajear cada año a aquellos que ejercen el arte de comunicar, significar y expresar, a los encargados de conseguir y compartir información, a los llamados a cumplir con las expectativas de un exigente público que requiere de nuestra objetividad, visión y creatividad. Los artistas, compositores y cantautores colombianos se han unido para luchar contra la piratería, contra empresas que además están usurpándoles sus derechos. Ramón Soto habló con ellos. La Feria de Cali, el Carnaval de Barranquilla, el Festival Vallenato, la Feria de las Flores, entre otros eventos regionales, se ha prestado para que empresas inescrupulosas, empresarios, hayan usurpado los derechos de los artistas colombianos, de nuestros autores, de los cultores, del sentido de nacionalidad y patria. Por eso, desde la Sociedad de Autores y Compositores SAICO, se ha emprendido una campaña, unidos todos los artistas, para defender sus derechos, los derechos artísticos y de su patrimonio familiar. Que no se deje de engañar, sí es cierto que estamos en un mundo, en una sociedad tan convulsionada que todo ese tipo de cosas suceden. No nos dejemos omnibular por habladurías y cosas de la gente que de repente pueden ser esos mismos que están armando la triquiñuela como para hacer un mal ambiente hacia el país de la sociedad. Entonces, no, que tengan mucho cuidado porque puedes caer en esa tentación y simplemente te pueden estar engañando. Los gestores individuales atentan contra nuestra asociación, contra SAICO. Yo pienso que nosotros los autores, los compositores, estamos más protegidos en salud, profesionalmente y económicamente, mediante nuestra propia asociación. Nosotros unidos podemos encontrar el beneficio realmente que requerimos. Este tipo de personas que atenta contra nuestra asociación, hay que tener muy claro, nos destruyen, nos perjudican, y estos señores piratas, estos que tratan de generar y de cobrar nuestros derechos, están usurpando nuestro real beneficio, nuestras familias, de manera que compositores como nosotros realmente propendemos por tener una asociación unida, fuerte y grande. SAICO. Los artistas unidos, Raúl Santi, Gali Galeano, incontables figuras de la música vallenata, de la música tropical, de la música popular. No terminaría yo de decirles toda la inmensa cantidad de artistas que estamos unidos pidiéndoles que nos apoyen, que apoyen nuestra sociedad de autores y compositores de Colombia, la única, la que beneficia a todos los artistas de Colombia y a sus familias. SAICO, ayúdenos por favor a proteger los derechos de los artistas a través de SAICO, nuestra sociedad.
Esta exitosa campaña se inició en el departamento del Cesar con los artistas del género vallenato y ha sido acogida por artistas de todo el país. Lo mismo ha recibido el respaldo de empresarios y eventos de carácter nacional. Sí, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, ve con beneplácito y está muy complacida de ver que los autores colombianos hayan llevado la iniciativa de defender sus intereses también y no dejarle esa carga únicamente a la sociedad y a este gerente. Es muy importante resaltar también que en los últimos eventos que se han llevado a cabo, a pesar de que le habían estado pagando a gestores individuales, vienen cancelándole a la sociedad. Entre eso podemos hablar del Festival Vallenato en Valledupar, San Juan y San Pedro en el Huila, en fin, diferentes fiestas que antes le pagaban esos derechos a los gestores individuales, ya hoy se lo están cancelando a la sociedad como debe ser. Nosotros somos autores. Nosotros somos compositores. Nosotros somos la identidad musical de Colombia. Nosotros somos SAICO. Con esta nota nos despedimos por hoy. Gracias por habernos acompañado. La próxima semana estaremos con ustedes en Voces del Senado, el espacio que defiende la institucionalidad del Congreso de la República. Que le vaya bien, que le vaya bien, que siga subiendo, que ojalá jamás de su pedestal yo la vea cayendo. Otra noche que no duermo, dando vueltas y más vueltas en la cama. Mis amigos me aconsejan que no sufra y que consiga un nuevo amor. Siempre es mejor vivir tan solo aventuras y nada más. Vivir tan solo el momento y después volar libre como un picaflor.